Ante la situación de desempleo que se vive en nuestro país y falta de apoyo a los emprendedores, Caja Huancayo, comprometida con la sociedad, firma 4 convenios de colaboración con instituciones y ONGs para desarrollar acciones de impacto social en temas de inclusión social, laboral y de género. Los programas a desarrollarse como parte del Plan de Responsabilidad Social de la institución financiera están dirigidos a personas que se encuentran en situación de pobreza y exclusión social, con la finalidad de brindarles oportunidades y recursos para ser partícipes en el ámbito económico, social y cultural, ofreciéndoles una mejor calidad de vida. Hoy les vengo a presentar un proyecto maravilloso. Hasta hace más de un año atrás, la verdad que no conocía del mundo de la microempresa en el Perú, debo admitirlo. Hoy ya me siento más empoderada con el tema. Como bien acaba de mencionar aquí nuestro amigo moderador, este proyecto nace en Centrum PUC, la Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y en alianza con las cajas de ahorro y crédito. Es importante entender que nuestro propósito como academia es contribuir a la sociedad, ¿no? Y las cajas tienen un potencial maravilloso, porque como bien decía el doctor Solís, 9 millones de microempresarios en el Perú. El primer convenio que oficializarán con el programa Jóvenes Productivos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo promueve a jóvenes en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad sociolaboral para insertarlos en las filas de Caja Huancayo, brindándoles trabajos formales. Siga acompañándonos, Jorge Luis, ahí para la foto final. Siga acompañándonos porque luego ya vamos a tener la foto oficial, por favor, con la suscripción de todos los convenios, ¿ya? No se preocupen. Invitamos, por favor, a Juliana Ramírez Lozano, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de Centrum PUC. Por favor, acérquese. Asimismo, concretará un convenio de colaboración con la ONG CHETS Alternativo, que busca la inclusión laboral de personas en situación de vulnerabilidad a causa de la trata de personas, explotación sexual, trabajo infantil, pobreza extrema y víctimas de conflictos sociopolíticos, con la finalidad de generar empleos decentes con inclusión laboral efectiva y así fortalecer y potenciar una verdadera... CDS Alternativo es una ONG que tiene 20 años trabajando por los derechos de las personas en condiciones de alta vulnerabilidad. Y cuando digo alta vulnerabilidad, estamos hablando de situaciones que viven las personas, como se llama la trata de personas, la explotación sexual de niñas y adolescentes, el trabajo forzoso, ¿no? Y son aspectos muchas veces invisibles en nuestra sociedad. Y por eso reconozco y saludo a la Caja Huancayo con su plan de responsabilidad social, porque como lo decía, es un ejemplo a seguir por otras instituciones financieras y empresas que tienen que velar por las condiciones sociales, económicas, ¿no?, de nuestro país, de nuestra gente. También firmará el convenio Mujer, que tu negocio crezca más, con el Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú, para contribuir a la formación personal y el empoderamiento de las mujeres emprendedoras, a fin de mejorar sus negocios y fortalecer sus capacidades de liderazgo y gestión empresarial. Además, se impulsarán proyectos de negocio con el premio Fondo Semilla, que consiste en un reconocimiento monetario a las mejores propuestas. Por último, el convenio de Eagle Condor Humanitarian busca fortalecer las capacidades emprendedoras de los pequeños productores y comercializadores de nuestro país, con capacitaciones y talleres de emprendimiento que involucre un plan de negocios, un plan personal de calidad de vida y un plan de acción comunitaria. Conocen a sus clientes porque saben perfectamente cuál es el acontecer y las necesidades que tienen. ¿Qué sabemos hacer nosotros como Escuela de Negocios, como Centrum PUC? Sabemos del conocimiento, sabemos de lo que es hacer empresa. Entonces, se nos
ocurrió este proyecto maravilloso de Mujer, que tu negocio crezca más, con el sentido de contribuir al crecimiento, al fortalecimiento de capacidades en las mujeres, comenzando por dos temas muy importantes: liderazgo y empoderamiento. Y luego de dar ese perfil de liderazgo y empoderamiento, trabajamos temas que tienen que ver con el negocio. Y ahí podemos hablar de finanzas, de aspectos legales, de contabilidad, de marketing, por supuesto, todo lo que es acceso a redes sociales, comunicación y todo lo que la empresa necesita para crecer. Podemos